Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día estaremos realizando un tutorial adelantado para el Día de las Madres o para otra ocasión de regalo, como para arreglar a una amiga, también se puede hacer. Es un fotoálbum donde tú vas a poner las fotos más importantes con tu ser querido. Puede ser fotos con tu mamá, con tu tía, con una amiga. Y entonces lo vas a realizar en malla plástica. Aquí puedes ver que yo te estoy enseñando el fotoálbum. Es un fotoálbum pequeñito en forma de corazón. Es para regalar y se ve muy bonito. Entonces aquí, no, esa parte no, eso está del otro lado, es este. Este es el corazón. Aquí, esta área es donde va a ir la foto, en esta parte. Y de esto vamos a cortar 8, pero yo le hice una modificación. El corazón es de 56x45, que es lo que conté de las líneas. Y entonces el otro corazón está por aquí, miren, no por aquí. Ahí está el otro corazón. Y espero que la luz se vea bien y que se vea bien la imagen. Aquí está la parte del frente. De este vamos a cortar 2. En la parte de atrás y la parte del frente. Entonces estos aquí, estos agujeritos que tú ves, son para poner las argollas. Entonces los materiales que vamos a utilizar, obvio que es las tijeras primeramente. La aguja del número 16, que es la que se usa en la malla plástica. Esta que está aquí. La del número 16 para malla plástica o cañamazo plástico, plástica ambas. Y entonces usaremos la malla plástica. Ya yo la tengo cortada. Déjame ver si dice aquí qué cantidad, cuántas hojas de malla plástica hay que utilizar para dejarles saber. En el formato del libro se usaron 5 hojas de malla plástica del 7 mesh. De 7, y entonces se va a utilizar las argollas. Tenemos que tener 2 argollas que sean bastante grandes. Si las encuentra de las que se abren, mucho mejor. Yo no las encontré, yo encontré esta, pero si encuentra las que se abren, unas que se abren por aquí y se cierran, son mucho mejor. 2 argollas que son para poner a la parte de donde están los agujeros. Y aquí yo tengo la malla plástica cortada. Decía que cortaran 2 de este, que lo pueden ver aquí ustedes, porque uno para el frente y uno por detrás. Pero como yo soy bien quisquillosa y no me gustan que cuando yo termine mi trabajo por acá, el área de acá se vea feo, he decidido modificarlo. Le he cambiado algunas cositas. Entonces lo que hice fue que esta es la parte del frente, porque los boquetitos tienen que quedar hacia la izquierda. Esta es la parte del frente y entonces corté otro, aquí está el otro, y lo corté y lo voy a poner así. Esta es la parte del frente y esta es la parte de atrás, va a quedar así. Aquí va a quedar la foto de del tu ser querido. Tienes que hacer primero, trabajar todos los de la malla plástica completamente y luego vamos a unirlo, porque la foto va a quedar permanentemente adentro. Otras palabras, que no las puedes sacar ni las puedes quitar. Entonces aquí le podemos poner esos papeles que vienen especial para la fotografía. Aquí se le puede poner un papel o puedes pasar a la foto por un laminado que te la lamine y queda la foto laminada. Entonces vamos a cortar, como dije, 2 de este, y de este vamos a cortar, el papel dice 8, pero yo corté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He cortado 10 de estos que tienen los agujeros, entonces significa que en este va a haber una foto. Necesitamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Necesitamos 10 fotos. Tienes que tener 10 fotos. ¿Sabe por qué yo digo 2 aquí? Porque una va a mirar hacia acá y la otra va a mirar hacia el otro lado. ¿Ves?
para cuando tú abras la página, te encuentres con una foto por aquí y después te encuentres con otra foto aquí y va a quedar muy bonito. Así que necesitas 10 fotos para poner en este álbum, que es lo que vamos a utilizar aquí. Ya tenemos esto. Y los hilos que vamos a usar son varios, porque como pueden ver en la lámina, tiene muchos colores. Mire qué bonito está. Aquí pueden ver los colores que tienen. Y acá también tiene unos diseñitos, pero que lo puedan ver. Entonces vamos a estar usando este color, este verde fuerte, con este color más, un poquito más suave. Ahí pueden ver los dos colores. Para el álbum en sí va a ser de color blanco. Tú lo puedes hacer color crema, como dice el libro, pero a mí me gustó más el color blanco. Entonces las flores, vamos a utilizar este color que está aquí, que es amarillo suave con amarillo encendido, que se me fue bien para abajo dentro. Amarillo encendido, miren aquí, para hacer las flores. Tenemos este lilita clarito con este lilita fuerte. Miren aquí, bien bonito. Tengo este rosado con este rosado suave para hacer las flores. Y tenemos este por último para poner, esto lo voy a hacer las letras que están acá al frente, que dice foto, serán para las letras. Eso es todos los materiales que vamos a usar para este proyecto del álbum de fotos para mamá o para una amiga, especialmente para el Día de las Madres. Lo estoy dando adelantado para que así tengas tiempo para realizarlo. Sé que estamos en febrero y es para mayo el Día de las Madres, pero esto hay que hacerlo con tiempo para que lo tengas listo para ese día especial. Así que continuamos. Vamos a realizar primero lo que es la parte de arriba. A ver si ustedes lo pueden ver, que es lo que es la flor. En esta parte tenemos que hacer las florecitas primero antes de comenzar a poner el hilo completo. Así que vamos a empezar con el hilo más claro. No sé si se puede ver en la imagen. Estoy tratando de que ustedes puedan ver la imagen. El colorcito este clarito es el verde, que vamos a comenzar con este verde que es clarito para hacer las hojas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Los dibujitos, los diseños que tiene los cuadritos. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer este diseño en esta. Y la otra, pues no le voy a hacer ninguna. A este no lo va a hacer diseño, que es el que va acá atrás. Este no va a tener diseño, este va a tener diseño. Quiere decir que cuatro van a tener diseño y los otros no, porque no queremos recargar tampoco el álbum con tanto dibujo, tantas flores. Se va a ver un poco recargado. Así que vamos mirando aquí primeramente. Tenemos que ubicar dónde va la flor. Y lo que hacemos es que yo lo que hago es contar. Contamos aquí en dónde va la flor. Déjame ponerlo así para que se me haga más fácil. Espero que ustedes lo puedan ver. Lo que hago es que voy a contar en esta área cuánto tengo que poner hacia aquí hasta llegar al área donde se ubica. No voy a contar de acá abajo porque es demasiado. Así que yo me ubico en la línea donde está él y voy a contar. Si este está en la línea, él se encuentra en la línea 1, 2. 1, 2 me refiero a esto. Yo me estoy ubicando aquí. 1 y 2. Eso es lo que estoy contando. Voy a poner un poquito más cerca. 1 y 2. Y de aquí para allá yo cuento hasta llegar a la línea donde tengo que comenzar a poner lo que es lo verde. Entonces, mirando aquí, yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la línea 7. Me dice que ubique el de eso en la línea 7. Entonces, en la línea 7 yo voy a comenzar a hacerlo. En la línea 7 voy a comenzar, cuento 1, 2, mira, vamos a poner este papelito del folleto, mira, es que está bien clarito y casi no se ve ese verde, pero se cuenta aquí 1, 2 y debajo aquí yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y llego en la línea 7 y ahí va a comenzar a poner el de eso. Ah, los agujeritos estos tienen que quedar al lado de
la izquierda. Recuerden que cuando vayas a coser este, tienes que ubicarlo bien y tienes que coserlo de como va así. Entonces este lo tienes que coser al contrario, ¿ves? Los agujeros tienen que mirar para allá, para cuando tú lo pongas derecho, ubicado junto con este, cuando vayas a pegarlo al final, que eso te lo explico más después, tiene que quedarte en esta forma, ¿ves? Tienes que coser este de este lado y el otro del otro lado. Espero que me esté explicando bien y que ustedes me puedan entender. Vamos a empezar aquí con lo que es la línea 7. Entonces empezamos por aquí, cuento 1 y 2. 1, 2. Entonces aquí lo que, la luz no me deja ver muy bien. Estoy tratando de que la luz me deje ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se cuentan los agujeros, se cuentan las líneas. Recuerden eso, chicas. Que hay que contar las líneas, no los agujeros. Ok, aquí aguanto mi hilo. Y entonces voy a subir hacia arriba. Esto es puntada sencilla, diagonal sencilla. Esta es la normal. Así que no te tienes que complicar la vida porque esta es la básica, la puntada básica. Si no sabes de puntadas y no las conoces porque eres principiante y estás viendo este video por primera vez, te invito a que pases a mi canal. Ahí yo tengo clases de puntadas donde tú puedes ver cómo se hacen si eres principiante. Y hay otros videos más. Hay un video donde te digo dónde puedes conseguir los materiales de la malla plástica, cañamazo plástico de Plastic Canva, dónde lo puedes encontrar y para que se te haga más fácil. Así que entonces seguimos por aquí mirando el dibujito del corazoncito, porque hay que mirarlo y hay que visualizarlo que estemos haciéndolo bien. Me dice que yo tengo que dar 3 líneas. Después de ahí tengo 1, 2, 3. ¿Ves? ¿Ve el verdecito ese clarito? Ese verdecito clarito es el que estamos haciendo. Vamos aquí. Otra vez de nuevo. Ya hice uno. Vamos a hacer los otros. Creo que la luz aquí no está muy buena. Déjame ver si puedo buscar un poco más de... aclarar un poco más la imagen para que ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a seguir aquí. A ver si ahora se nos ve mejor lo que estamos haciendo por aquí. Ok, seguimos por aquí. Entramos ahora por el agujerito que está al lado. Aquí. Me subí muy arriba. La luz no me deja ver bien, ese es el problema. Nada más subo un poco más la luz para arriba para así poder ver mejor porque la luz me está cegando. Ok, vamos a entrar por aquí, que es el que sigue al lado. Después entramos por acá de nuevo. Como dije, vamos a hacer 3 líneas. Esta la hice mal. Disculpen. Que ya me entré por otro lado. Eso es lo que pasa cuando uno tiene una luz buena. Vamos a ponerlo mejor así, espérate. Cogemos un poquito más el hilo para atrás, se me está saliendo. Y vamos a entrar por aquí. Y vamos a subir por acá. Es puntada diagonal lo que estoy haciendo. Es puntada diagonal y solamente lo que quiero hacer primero es poner el dibujo de la hoja, el diseño de la hoja, antes de comenzar a hacer todo lo demás. ¿Ves? Estamos en aquí, miren, ¿ves? Es puntada diagonal, como les dije. Y lo que estoy haciendo es la parte de arriba de la flor esta. Como pueden ver aquí la flor. Ahí, creo que ahora la pueden ver mejor. La flor. Entonces, como dije, lleva 3. Ahora tengo que hacer 3 más. 3 más, se hacen 3 más a la parte de acá. Después. Tenemos que hacer 3 más. Entonces comenzamos aquí, ¿no? Acá arriba. Voy a empezar en la parte de arriba. Seguimos. Porque esta es para hacer lo que es el tallo de la flor, en otras palabras. Es la flor, el tallo de la flor con su hojita. Vamos aquí. Entramos por acá.
y vuelvo a bajar por aquí y entramos por acá, por este lado, por este lado, y hacemos esta parte. Ahí está, ya tenemos esa parte. Seguimos mirando la lámina, porque aquí hay que mirar la lámina. Recuerden eso de mirar la lámina siempre cuando vayan a hacer sus trabajos y de leer las instrucciones completas antes de comenzar. Entonces aquí me dice que yo tengo que poner 3 arriba. Ahora lo que voy a hacer es que tengo que pasar uno hacia el lado y dejar un espacio. Este verdecito aquí oscuro, este verdecito aquí oscuro, hay que dejar el espacio porque estamos bregando con el clarito. ¿Ves? Ese que está oscurito ahí, vamos a dejar ese espacio y vamos a seguir con los otros colores que están aquí para poner poner el color claro primero y después vamos a poner el color oscuro. Así que ahí me está diciendo que yo tengo que dejar un espacio aquí en este lado. Yo tengo que dejar este espacio abierto y me voy hacia este lado. Miren, voy acá. Ese espacio lo voy a dejar porque ahí va a ir el otro color de hilo, que viene siendo el color más fuerte. Ven a ustedes aquí que yo dejé el espacio, ese para el color más fuerte. Entonces seguimos con la secuencia de la flor, como le dije anteriormente. Ahora me dice que yo tengo que subir hacia arriba y miren, aquí estoy. Ahora voy a subir arriba, voy a hacer uno y voy a dejar 3 espacios en blanco, que significa que va el color verde. Ahí lo pueden ver ustedes, ok. Va a subir hacia la parte de arriba, hacia aquí. Aquí voy a subir de esta manera y voy a dejar 3 espacios, 1, 2 y 3. Esos 3 espacios yo no los puedo coger, yo tengo que irme acá y voy a hacer acá 2 solamente. No te preocupes si ese hilo tú que estás viendo aquí se ve, no se va a ver luego cuando pongas el otro color, no se va a ver. Aquí ya tengo el comienzo de la hoja, ya la hoja está cogiendo forma, como pueden ver. Mire qué lindo está quedando. Ahora seguimos. Recuerden que esto hay que hacerlo con calma y hay que tener paciencia si vas a trabajar con esta clase de trabajo. Aquí no se puede tener apuro, como yo digo. Estoy mirando a ver si lo ubiqué bien. Es importante mirar si está ubicado bien, si lo hice bien. Significa que aquí arriba lo hice mal. No pasa nada, simplemente lo que voy a hacer es que voy a sacar el hilo, porque me di cuenta que puse el hilo en el sitio incorrecto. Lo saco de esta manera, lo voy retirando. Lo puedes hacer de esta manera o simplemente puedes jalar el hilo y ya. Pero me di cuenta que yo cometí un error aquí y por lo tanto quiero corregirlo. Significa que yo no me podía trepar aquí arriba. Ahí en ese hilo, ahí en esa área no me podía echar y yo me eché. Es equivocación mía. Tengo que poner el primer hilo, era aquí encima. Ahí encima era donde yo tenía que poner la primera puntada. ¿Ves? Ahora lo corregí, está corregido. Así me tiene que quedar. Yo veo el espacio que queda ahí, ese es para poner el otro. Entonces ahora sí contamos 3. 1, 1, 2 y 3. Entonces voy a hacer la puntada aquí. Estoy chequeando a ver si estoy haciendo las cosas correctas, porque a veces uno, cuando está en la cámara, pues no es lo mismo que cuando tú estás haciéndolo sola, porque aquí ya tienes que estar más enfatizada en la explicación que estás dando. Me dice que doy 2, Crisil, que yo tenía que dar 3, y aquí hay algo fuera de lugar. Aquí vamos a mirar qué es lo que yo hice mal, si fue que yo me bajé muy poco o hice algo incorrecto. Es lo que estoy visualizando, qué fue lo que yo hice, que me está viendo que está saliendo mal. Yo tenía que dar 3 primero, como dije. 3 primero tenía que dar. Estoy mirando a ver si lo hice bien. Sí,
Sí, yo di los tres primeros, coge esto. Entonces estoy mirando qué fue lo que yo hice en la segunda línea o qué fue lo que yo hice mal. Esta es la parte que uno tiene que estar. Oh, ya entendí. No, todo está bien, todo bien. El problema es que aquí esta gente en la lámina dieron una puntada así. En esta área que está abierta, ellos dieron una puntada. Yo les voy a mostrar ahora porque era que yo estaba un poco confundida en esa área, porque ellos dieron una puntada en esta área abierta. No sé por qué lo hicieron así, pero lo hicieron, ¿ves? En esta área abierta ellos dieron una puntada y eso es lo que me estaba confundiendo a mí. Miren, se los voy a mostrar en la lámina. Miren, aquí en la lámina ustedes pueden ver que ellos dieron una puntada en el área abierta. ¿Pueden ver ahí? Aquí está, miren. En esta área abierta ellos dieron una puntada. No sé por qué lo hicieron así, pero lo hicieron. Y eso me estaba confundiendo a mí un poquito. Ya está corregido. Estamos bien, vamos bien. Eso es lo importante. Ok, continuamos. Después de ahí, tengo que subir y hacer una, dos y tres líneas arriba. Hacemos tres líneas arriba. Acá arriba. Voy a empezar por aquí. Y lo voy a hacer acá arriba. Acá arriba, en esta área donde no hay hilo. Voy a hacer tres. Una. Dos. Creo que el hilo se me enrede por la parte de atrás. Se me enredó el hilo. Sí, se me enredó aquí un poquito el hilo. No sé qué fue lo que hice mal. Vamos a desenredar esto. Saco el hilo de la aguja y vamos a ver qué fue lo que pasó acá atrás. ¿Ves? Oh, ya sé. El hilo cogió por el lado equivocado. Y me hizo, en vez de un de eso, me hizo un nudo. Pues sí, me hizo un nudo. Me hizo un nudo el hilo. Vamos a soltarlo. Y vamos a corregir este pequeño error. Ya está corregido. ¿Ves? Volvemos a ensartar la aguja. Ya que la saqué. Esta es la forma en que yo asalto la aguja. Pongo el hilo así entre los dedos. Entre estos dos dedos. El pulgar. Y me parece que es el índice. No, hombre, soy fracaso. Ok. Seguimos para acá. Ya lo arreglé el asuntito. Y entro por aquí de nuevo. Y entro por acá. Lo que pasa es que a veces el hilo se enreda un poco. Ahí está. Ven que es unas hojas. Ya tiene la forma de la hoja. Pues entonces seguimos por la parte de arriba. Y vamos a seguir hacia arriba. Como pueden ver, está el verde. Lo que voy a hacer es que voy a seguir hacia arriba. Hay que dejar un espacio y subo hacia arriba. Un espacio pequeño que es el que va a ir el otro color verde. Ajá. Aquí me dice que va un verde oscuro. Por lo tanto, tengo que subir acá arriba. Mi puntada va a quedar acá arriba porque ahí tengo que dejar el espacio. ¿Ves? Tengo que dejar el espacio para poner el otro color que va. Entonces me dice que haga tres hacia el lado. Miren, aquí pueden ver ustedes qué es lo que estoy haciendo. ¿Ves? Subí hacia arriba. Tengo que hacer la. Me dice que la haga en la última puntada. Nada más ver si yo lo hice en la última puntada o me equivoqué y le hice en la primera. Hay que hacerlo en la última puntada. Yo me equivoqué y la hice en la primera. Miren, ahí no va. Es en la última. Aquí yo me equivoqué. Vamos a sacarlo de esta manera. Por eso hay que mirar bien la lámina. Significa que yo tenía que hacerlo acá arriba y yo me equivoqué y lo hice en el lado contrario. Vamos a corregir esto porque era en la parte de atrás. ¿Ves? Miren. Ahí fue que yo me equivoqué y lo puse en la parte de al frente y no era del frente. Ahora me dice que tengo que subir 3. Ahí lo pueden ver. Tengo que subir 3 hacia el lado. Aquí yo estoy y tengo que subir 3. 3 hacia acá. Por aquí. Entramos por aquí.
Vamos a hacer tres. Una. Dos. Y tres. Yo le voy a enseñar solamente esta, porque ya ustedes van a coger el paso para hacer la flor del otro lado. Es lo mismo, el mismo proceso. Miren. ¿Eh? Es el mismo proceso. Así seguimos por acá. Ya hice esas tres, como pueden ver. Ahora me dice que haga lo mismo. Voy a hacer para el otro lado, dejando una línea entre medio. ¿Ves? Tengo que hacer o dejar una línea entre medio. Miren, ya yo tengo esa ahí. Significa que yo voy a hacer una aquí, de este lado. Ahí. Voy a dejar esta línea entre medio porque va otro color. Voy a hacer acá dos más. Una. Y dos. Dejando siempre la línea del medio. ¿Ves? Aquí, déjame arreglar esto que yo hice aquí un pequeño revolú. Y vamos a corregir este pequeño revolú que yo hice aquí, que me doy cuenta que lo eché por el agujero equivocado. ¿Ok? Tenía que echarlo para abajo y miren, me eché por otro lado. Ok, vamos a corregir esto porque me eché por el otro lado, era abajo. Que tenía que bajar, tenía que hacer dos aquí. Vamos a hacer el otro aquí, así. Vamos a mirar otra vez nuevamente la lámina. Todo esto es mirar lámina. Si tú eres avanzado, pues este video te va a aburrir un poquito, disculpa, pero tengo que explicarlo paso por paso para las personas que son principiantes. Así que si tú eres avanzada, pues ya sabes este proceso. No es necesario que te tenga que quedar viendo el proceso. Esto lo estoy haciendo para los que están comenzando por primera vez y no saben en sí cómo es el proceso a seguir. Nada más. Es simplemente una explicación para que ellos puedan ver que sí lo pueden hacer. Solamente es contar y ubicar los el patrón, ubicar el patrón correctamente para que le quede el diseño bonito. Esto es como un estilo bordado. Si tú sabes bordar, esto te va a salir a la perfección. Entonces me dice que tengo que poner dos a los lados y terminar con dos para arriba. Dos a los lados. Okay. Ya llega aquí. Entonces me dice que tengo que hacer un espacio aquí, déjame mirarlo bien, no quiero meter errores. Ok, tengo que dejar un espacio y tengo que hacer, ok, vamos por aquí, sigo por acá con mi aguja y lo que voy a hacer es que voy a dar una puntada acá arriba, aquí arriba, voy a dejar este espacio y voy a hacer una puntada aquí, dejando ese espacio libre para que cuando venga el otro color quede este espacio libre. Pueden ver, estos espacios libres son para poner el otro hilo. Y terminamos con la parte de arriba que me dice que tengo que poner dos arriba. Dos arriba a la que para terminar tenemos que poner dos arriba. Uno aquí. Ahí ponemos uno y el otro lo ponemos aquí. ¿Ven esa parte de aquí? Ahí lo tienen que poner. Ok. Ahí lo ponemos. ¿Ves? Arreglamos este canto. Aquí está ese. Esas son las hojas. Lo voy a dejar así y no lo voy a cortar. El hilo lo voy a dejar así y voy a coger un color, el color de verde, pero más fuerte. Ese es el que voy a coger para hacer la otra parte, que es la parte de abajo. Vamos a ensartar otra vez nuevamente el hilito. Probablemente este video lo tenga que hacer en dos partes porque el problema de la explicación, hay que explicarlo bien para que
puedas la persona entender bien qué es lo que se está haciendo en el proceso de poner las cosas en orden, como yo digo. Ok, vamos a empezar ahora poniendo el verde oscuro, el verde oscuro. Voy a empezar por acá abajo, lo voy a tirar para allá para que no me moleste. Voy a empezar por aquí abajo. Recuerdan que dejaste un espacio aquí abajo, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a siempre pillar un pedacito del hilo para que no se salga. Y vamos a empezar por aquí. ¿Ven? Después vamos a coger los otros de acá adentro, que fueron los que quedaron abiertos. ¿Ven? Y ahora este hilo va a cubrir la parte esa que había quedado, que habíamos dejado, para poner el hilo correspondiente, que es el verde oscuro. ¿Ves? Entonces aquí, creo que en esta línea era que tenía que subir. Voy a verificar eso ahora en la página. Miren, voy a verificar en la página. Quiero que esté, correcta lo que le estoy diciendo. Ok. ¿Ves? Tenemos que hacer dos arriba, como pueden ver ahí. Dos arribitas. Así que vamos a hacer dos arriba de la parte de acá. Ya tengo uno. Vamos a hacer el otro que va aquí. ¿Ves el otro que va aquí? Ahí tenemos. Espérate. Me subí muy para arriba. Vamos a bajarlo. Espérate. Que me subí por otro lado. Ok, tengo que entrar acá abajo. Y yo me entré por el otro agujero. Ahí. Entonces, tenemos aquí los dos, como pueden ver. Aquí hay uno. Ahora voy a subir. Hay uno aquí. Déjame ver si ese está correcto. Estoy viendo que hay uno chiquitito. Ahora voy a subir hacia arriba, para la parte de arriba. Este hilo, jalarlo para el otro lado para que no me moleste. Seguimos por aquí, voy a poner un poco más para acá. Voy a entrar por aquí, por este agujero. Vuelvo a salir por aquí. Subo por este, por este. Bajo hacia acá. Son puntadas diagonal, por si acaso. Es la puntada básica, pero estamos haciendo como si fuera un estilo bordado, como pueden ver. Es como un estilito, como si estuviéramos bordando en una tela. Vamos a decirlo así. Mire qué lindo está quedando la hoja. Ahí puede ver las dos hojas del tallo de la flor. Ok, miren. Ahí está, para que lo puedan ver. Ahora lo que voy a hacer es tirar dos hacia el lado. En esta parte de abajo, en esta parte de abajo, ven esta flor que está aquí. Voy a tirar dos hacia el lado, pero no lo voy a poner pegado, sino que va a haber una separación. Ahí, dos hacia el lado, ¿ves? ¿Ves? Va a haber una pequeña separación, como pueden ver ahí. Ahí lo pueden ver. Aquí yo puse dos. Entonces, después de ahí tengo que tirar hacia la parte de arriba, miren, hacia la parte de arriba, el verde, ahí está, y tengo que hacer 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4 hacia arriba, ok, vamos por aquí, con el hilo verde continuamos, continuamos con el hilo verde por aquí, voy a subir aquí. Y voy a hacer uno. Dos. Tres. Y cuatro.
hice 4, ¿ves? ¿Pueden ver ahí que hice 4? Vale, volvemos a mirar la lámina para cerciorar que todo esté bien. Tenía que ser en la línea del otro lado. Eso es lo que estoy mirando. Miramos por acá de nuevamente, a ver si lo hice bien. Tiene que dar el espacio, ok. Ahora lo que voy a hacer es que voy a subir por aquí y lo voy a hacer hacia arriba. Voy a hacer 4. 1. A ver, por este lado. 2. 3. Y el último. 4. Ahí está. A ver si lo hice bien, si no hice un error. Sí. Pero como una separación aquí que no me está gustando. Vamos a corregir esto porque quedó como una separación aquí feita y no me está gustando. Tenemos aquí ya la parte esa. Ahora lo que vamos a hacer es perder el hilo porque ya ese color no lo vamos a usar más. Por lo tanto, vamos a perder el hilo por la parte de atrás. Como siempre, ustedes saben que se hace. Aquí estoy. Voy a entrar por acá abajo para perder el hilo. Como este es bien poquito de hilo, lo que yo hago es que trato de pasar hacia el otro lado. Pasar hacia el otro lado para poder perder el hilo entre la otra parte. Sobre esta parte, ¿ves? Perdemos el hilo y entonces con las tijeras voy a cortar el hilo este que ya no lo vamos a usar. Solamente nos vamos a quedar con el color claro. Ahora volvemos otra vez a utilizar el color clarito que tenemos por aquí. Jala eso para allá. Que tenemos por aquí, lo volvemos a ensartar para terminar entonces el área del colorcito verdecito claro. Miren, así me quedó la hoja. Ahí lo pueden ver ustedes, pero que se pueda ver bien. Aquí en la lámina es lo que estamos haciendo, que quede, quiero que quede perfecto, que quede bonito. Ahí se puede ver. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner la parte de adentro que dice 1, 2, 3 1, 2, 3. Esa es la parte de adentro de la flor, que es el último canto que me falta con el color clarito, que viene siendo acá. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de bajarle este por la parte de acá, bajito, para que entre en la misma línea. Lo pierdo por aquí, pero lo que estoy haciendo es bajándolo para que quede en la misma línea. Me refiero a que cuando yo lo pase para acá, quede de esta manera y no se vea el hilo feo. Más bien no se vea tanto hilo en el mismo área. Bien. Entonces voy a empezar por aquí abajo para hacer la puntada. Miren aquí, seguimos por aquí. Eso es lo que estoy haciendo, es poniendo 3, como dije, en esta área. ¿Ves? Poniendo 3 en esta área y 3 hacia la parte de arriba es lo que voy a hacer. Aquí pueden ver cómo me ha quedado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a perder el hilo por la parte de atrás, como hice con el otro. La misma cosa, vamos a perderlo por aquí, pero lo voy a bajar hacia abajo porque ahí no hay donde pueda yo perder bien el hilo, y lo que hago es que lo voy a perder por acá arriba. Ahora retiro este hilo porque ya no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es la parte de la flor, la parte de arriba, y vamos a empezar siempre con el color más claro. Quitamos eso ahí y miren aquí cómo quedó lo que es la parte de la hoja. Va de esa forma, lo pueden ver. Y ahora lo que voy a hacer es hacer la flor aquí con el color amarillo, que es el que vamos a usar a continuación.
Ahora lo que vamos a hacer es hacer la flor. Vamos a utilizar el amarillo suave, como está aquí, como pueden ver. Y vamos a empezar a ponerlo por este lado. Este lado de aquí vamos a empezar a poner en esa área. Recuerda siempre a sujetar un pedacito de hilo y corta la cantidad que tú puedas manejar. Nunca corte más de la cantidad porque después vas a tener problemas. Vamos a hacer dos puntadas acá. Aquí una. Y la otra la vamos a hacer aquí. Así. Ahí están. Dos puntadas. Miramos nuestra lámina nuevamente porque aquí hay que estar eliminando la gráfica constantemente para saber lo que se está haciendo. ¿Ves? Hacemos dos y tengo que hacer ahora dos para arriba, dos más para arriba en la misma secuencia, pero hacia arriba. Miren, ya tengo dos ahí. Aguantamos el hilo. Ahora voy a entrar por acá arriba, por allá arribita. Jalamos el hilo. Entro por acá de nuevo. Puntada diagonal también es igual. Todo el trabajo de este foto álbum es en puntada diagonal, la básica. Ahí está, ya tenemos dos. Aquí lo pueden ver, ya tenemos dos. Vamos a seguir para la otra parte. Después que tenemos las dos partes ahí que estoy viendo, tenemos que hacer dos más, pero dejando un espacio para el color amarillo fuerte que están viendo ahí. Vamos a dejar un espacio ahora. Vamos a hacer un espacecito ahora. Lo que voy a hacer es que voy a hacer una encima de esta. Y entro por acá abajo. Ya se me quedó en la punta de acá. Ahí vamos a dejar ese espacio abierto y lo voy a poner acá. En la parte así. Miren. ¿Ve lo que yo dejé? El espacio este. Dejé este espacio aquí abierto. Porque ahí va el color amarillo fuerte. Seguimos por acá. A ver si lo estoy haciendo bien. Después tengo que, mirándolo bien, tengo que hacer tres más hacia arriba. Empezando en la línea que no tiene hilo. Ok, vamos a empezar aquí en esta área donde no tiene. Recuerden que dejamos este espacio aquí encima de ese espacio. Vamos a empezar a hacer tres hacia atrás. Voy a poner este hilo para pisarle un poco ahí para que no se vaya a salir. Ponemos así: uno, dos. Ya se me está cayendo la aguja. Ponemos por aquí dos y el último tres aquí, ¿eh? Ahí tenemos tres. Llegamos a esa área, ¿ves? Ahora seguimos para la parte de arriba. Para la parte de arriba ya tenemos el área esa que hicimos, que dejamos, empezamos en el agujerito. Ahora tengo que hacer, mirando bien la lámina, tengo que hacer dos arriba, hice tres arriba, ¿verdad? Sí. Ahora voy a hacer dos más arriba y dejo un espacio. Y uno. Dos más arriba y dejando un espacio. Seguimos por acá. Vamos por aquí. Creo que el hilo se me enjede. Ya, hice un G pequeño. Engredito. Voy a dejar ahora. Vamos a ver, mirar la lámina otra vez de nuevo. Así que estas flores van a quedar bellas, van a quedar espectaculares. Van a quedar preciosas.
preciosas van a quedar estas flores. Volvemos a hacer aquí, entonces, aquí arriba, hacia acá abajo, una y dos. Ahí va, ¿ves? Tenemos dos. Eso es lo que estamos, tenemos dos hacia arriba. Vamos a dejar un espacio. Disculpen el teléfono. Continuamos, disculpen el teléfono, pero siempre que estoy grabando suena el teléfono. Siempre me pasa eso. Ok, ya tenemos dos aquí, como dije. Tenemos que dejar un agujero, un espacio para el otro, ¿verdad? Eso fue lo que yo les dije. Un espacecito, sí, para el otro. Aquí. Tenemos aquí. Vamos a echar la mano por aquí. Tenemos ahí, ¿ves? Que ustedes tienen. Tenemos aquí. Entonces aquí tenemos que entrar por aquí. Vamos a dejar este espacio que está aquí en blanco para poner el otro color más fuerte. Y entramos por aquí, ¿ves? Ya. Seguimos para arriba, que es lo que estoy haciendo. Ahora tengo que hacer tres más. Los últimos tres de este color. En la parte de arriba. Recuerden que yo dejé este espacio. Pues entonces acá arriba voy a comenzar a poner tres. Ponemos uno. Dos. Me está saliendo la aguja. Y tres. Ahí están los tres. Ahora lo que voy a hacer es perder el hilo por la parte de atrás. Como siempre, ya ustedes saben ese proceso de perder el hilo por la parte de atrás. Esto se hace para que, ¿cómo se llama? Para que el hilo, cuando tú lo cortes, no se salga y se quede guantado. Vamos a cortar aquí y vamos a utilizar ahora el color amarillo fuerte. Vamos a cortar aquí. De esta manera cortamos ese pedacito. Y ahora entonces vamos a utilizar, guardamos ese hilito, vamos a utilizar el amarillo este que es fuerte. Vamos a utilizar el amarillo fuerte. Vamos a cortar un pedacito de hilo del amarillo fuerte. Y lo vamos a ensartar como siempre lo hacemos. Recuerden que cuando estás trabajando en malla plástica, el hilo debe quedarte en esta posición. No debes hacerle nudo ni aquí ni al lado de acá, porque cuando tú estás trabajando en la malla plástica, los hilos tienen que quedar en esa posición que están viendo ustedes ahí. En esa posición tienen que quedarte. Esto es como hacer un bordado en la malla plástica. Es lo que estamos haciendo. Es un estilo bordado. Se hace en tela, pero nosotros lo estamos haciendo en la malla plástica. Y recuerden que esta es de 7 mesh. Entonces vamos a seguir aquí con nuestra flor. Vamos a hacer una puntada hacia abajo en la última, aquí en este lado, aquí abajo. Voy a empezar por aquí abajo haciendo la primera puntada. Ahí guanto el hilo para que no se me vaya a salir y ahí tenemos la primera. Después seguimos con las otras, que son tres hacia el lado. Vamos por aquí guantando el hilo y voy a hacer una aquí. Guanto el hilo nuevamente, subo para arriba, estamos subiendo hacia arriba. Hago la segunda y voy a hacer la tercera. Ya aquí tengo la tercera. Ahí está. Recuerden que hay un agujerito aquí. También lo tenemos que coger, que es este que está aquí. Y le vamos a poner el hilo amarillo. También. Ya tenemos esa parte. Ahora voy a subir hacia arriba. Y voy a hacer dos más aquí arriba. En esta parte de acá arriba voy a hacer dos más. Una. Y dos. Ahí hice dos. Recordando que también tengo uno aquí que coger.
y lo vamos a hacer también. Se me salió la aguja, la volvemos a ensartar. No, aquí no pasa nada, no te asustes, simplemente la ensalta y continúa haciendo tu trabajo. Puede pasarte muchas veces, ya que el hilo, como sabe, está suelto, no está con nudo. Vamos a hacer dos acá arriba, una y dos. En la parte de arriba hacemos dos y después vamos a hacer tres en la parte de arriba, tres en esta parte, una, dos y tres. Tres en esa parte. Y después tenemos que hacer una al lado. Hacemos una aquí al lado de esta y la última la hacemos aquí abajo. ¿Ves? Y ahí está la flor. ¿Pueden ver que está la flor? Quedó espectacular. Vamos a perder nuestro hilo por la parte de atrás. Como siempre lo explico, antes de cortarlo, para que no se dañe el trabajo. Y vamos a cortar aquí para mostrarles cómo ha quedado la flor. Siempre mirando la gráfica. Miren la gráfica aquí nuevamente. Aquí está la flor. Ahí se puede ver. ¿Ves? ¿Cómo queda? Entonces, déjame enseñarle la otra lámina. Aquí está. Yo la puse amarilla, aquí está rosada, pero yo quise ponerla amarilla. Mira, esta es la flor que estaba haciendo, pero yo la puse amarilla. Mírenla aquí, te lo voy a enseñar ahora cómo ha quedado. Mira qué belleza. Queda preciosa. Me encanta esa puntadita. Quedó bella. Entonces, continuamos. Seguimos acá. Ahora vamos a dejar esta a la mano. La otra flor se hace aquí en este lado. Yo solamente le expliqué esta, es la misma proceso. Entonces, le voy a explicar ahora este. Miren, recuerden que estaba así. Este tenemos que ponerlo así, porque los agujeros tienen que concordar con cada uno de ellos. Ah, pero disculpen. Tengo que ponerlo de este lado porque la flor es de acá. Tengo que ponerlo de este lado y este de este lado, así. Ahora, siempre recordando que tengo que ponerlo de esta manera, ¿sabe por qué? Porque cuando yo comience a coser y los ponga a unir, me tienen que quedar bien. Porque si yo lo coso de este lado, lo feo se va a quedar de este lado y cuando yo vaya a pegarlo, se me va a hacer tremendo revolú porque lo bonito queda para adentro y lo feo queda para afuera. Así que recuerden que debes poner, antes de comenzar, ubicar bien. Esta es la parte linda del frente y esta va a ser la parte linda de la otra parte. Por lo tanto, recuerda que los agujeros de este tienen que quedar hacia la derecha y los agujeros de este tienen que quedar hacia la izquierda. ¿Ven la diferencia? Cuando vayan a coser, recuerden ese paso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger del hilo blanco y vamos a hacer lo mismo. Puntada diagonal sencilla. Déjame sacar un poco del hilo este, que está un poco embolladito. Ok. No quiero sacarlo de la plastiquito, más bien del papelito, para saber después. Entonces cojo un canto de hilo. Este hilo es diferente, pero este hilo es, me creo que es categoría 3. Sí, este es categoría 3. Recuerden que debes utilizar categoría 4 es mejor, categoría 3 también te sirve. Entre categoría 3 y categoría 4 son los mejores que puedes utilizar para trabajar en la malla del 7 mesh. Porque si utiliza el hilo 2 o el hilo 1, se va a ver la malla plástica. Miren aquí, disculpen, no miren las uñas mías que están hechas un desastre. Está horrible, eso olvídelo. Vamos a mirar aquí, enfocar, que este es mediano, categoría 4. Este es la categoría de hilo que debes usar para hacer tu trabajo en malla plástica. Y el 3 también te funciona, que este es categoría 3. Entonces lo que vamos a hacer, ya dije que este estaba listo,
así. Así en esa posición hay que ponerlo. Vamos a hacer la puntada diagonal. Puedes empezar por donde tú quieras, pero yo te recomiendo que comience por la parte de abajo. Vamos a empezar por aquí. Miren, no ensalte la aguja. Sí seré, sí seré. Vamos a ensaltar primeramente la aguja antes de comenzar el trabajo. Obvio, hay que ensaltar primero la aguja. Y yo quería empezar sin ensaltar la aguja. Voy a empezar por aquí abajo, en la puntita de abajo. Recuerda enguantar el hilo, porque te va a pasar lo mismo que me pasa a mí, que se sale el hilo si no lo aguanta, porque a este hilo no se le puede hacer nudo. Recuerden eso, que no se le puede hacer nudo. Vamos a hacer la puntada esta. Tú puedes hacerla de esta manera. Esta es la puntada básica, la sencilla, la de diagonal. Esa que se comienza el trabajo por primera vez en la malla plástica, si eres principiante. Este trabajo es facilito, bien sencillo. Lo que tal vez te pueda dar un poco de complicación es el dibujito, que ya le expliqué. No es algo terrible, como muchos pueden pensar. Es algo sencillo, miren. Aquí todo esto es puntada diagonal, miren. Diagonal todo el tiempo. ¿Ves? Hasta llegar a la esquinita y luego simplemente subes a la parte de arriba. Miren, ¿ves? Si no conoces esta puntada, pues te invito a que pases a mi canal y veas las clases de puntadas que hay para utilizar la malla plástica. Hay muchas, pero las más que se usan es la básica. ¿Ven? Aquí estoy yo. Voy a ahora subir acá arriba y continuamos. Entonces, como les estaba diciendo, puedes pasar por mi canal. Hay muchas cosas que puedes ver. Te invito a que te suscribas y le des like, lo compartas y active la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue a mi canal. Si no te gusta la malla plástica, pues tengo otras cosas diferentes que te pueden gustar. Así que a mí me gusta hacer un poquito de cada cosa. Así que puedes ver diferentes cosas en mi canal. No me quedo en una sola cosa. Miren, ¿ves? Ahora aquí lo que vamos a hacer es diagonal sencilla. Entramos por aquí, por la parte de abajo. Ahora entro por este agujerito que no tiene hilo. Y voy a subir hacia el otro, que está al lado del otro hilo. Así hasta llegar hasta el final. Esta es la puntada diagonal. O le llaman en inglés 10 stitch. Me parece que es el nombre en inglés. Pero yo te lo estoy diciendo en español. Miren. Esto lo vamos a seguir hasta el final. De esta manera. Va hasta el final. Esto yo lo estoy haciendo hace más de 30 años. Estoy trabajando en malla plástica. Ahora un poquito el hilo más para arriba. Llego hasta aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a subir por aquí. Ahora subo aquí en la parte esta y voy a bajar. Hasta llegar hasta el otro lado. Es lo mismo, ¿ves? Simplemente cambio la dirección. Cuando estoy aquí empiezo por abajo y cuando estoy a la izquierda empiezo por arriba. Aquí en la derecha es de arriba hacia de abajo hacia arriba, y cuando estoy en la izquierda es de arriba hacia abajo. Esa es la única diferencia, pero es el mismo proceso todo el tiempo. ¿Ve? Ahora toda esta malla plástica, todo lo vamos a hacer con esa puntada completa. Aquí no le voy a poner diseño para que el álbum no se vea tan recalcado, ya que en este lado ya tiene el diseño y no queremos que tenga tanto recalco de decoración. ¿Ve? Recuerden que aquí tenemos que poner un plastiquito. Si no tiene la máquina de laminar el foto, le puedes poner un plastiquito. Eso te lo voy a explicar casi al final. Así que te voy a enseñar ahora cómo me ha quedado, porque este trabajo yo lo voy a seguir afuera.
pero te voy a enseñar cómo me ha quedado lo que yo he hecho anteriormente para que ustedes lo puedan ver y se den una idea de lo que les estoy explicando. Miren, esto es lo que te tiene que quedar tu trabajo. Aquí están las flores, miren. Esta flor fue la que yo te expliqué al principio. Mírala aquí, que yo te la expliqué cómo se hace. Es lo mismo, el mismo proceso que hiciste aquí vas a hacer en el lado del otro lado, miren. Lo mismo que haces aquí, lo haces en este lado. Yo la puse lila como está en el diagrama. Tú la puedes poner del color que tú quieras y esta es la otra vez, quedaron así. Y luego lo rellené toda el área con la puntada diagonal, que es la que estoy enseñando aquí. Así que esto es lo que voy a hacer fuera de cámara. Tú continúas haciendo tu trabajo y luego cuando en la otra parte seguiremos, te voy a explicar cómo hacer lo que es la portada esta. Para poner el diseño, explicarte eso, es la misma técnica, pero te lo voy a explicar para que tú tengas una idea. Y luego hacemos todas las piezas aparte, entonces cuando vaya en el momento de asamblaje, de montar todas las piezas, te lo voy a explicar paso a paso para que lo puedas entender. Así que conmigo las clases son fáciles. A mí me gusta explicar hasta el final, detalle por detalle. Si te gustan que te explique detalle por detalle, pues este es tu canal. Este digo que te suscribas, quédate conmigo y para que veas que vas a hacer cosas preciosas que te va a encantar. Así que recuerda que a mí me gusta explicar detalle por detalle y lo que es el montaje lo explico también paso por paso para que tú puedas entender todo con más facilidad. He visto en otros canales que solamente dan dos o tres instrucciones y después no explican bien y no dejan a la persona confusa, que no entiende lo que está haciendo y después es un problema. Así que si tú tienes alguna duda o problemas trabajando con la malla plástica, me lo dejan en los comentarios que yo con mucho gusto te contesto. Si quieres los moldes de estos trabajos, recuerdan que lo puedes conseguir en el link de mi blog y lo puedes conseguir en mi Facebook. Esos yo los dejo siempre en la caja de descripción o lo pongo en un mensaje pinchado, que le dicen pin, que está pinchado, fijo. Un mensaje fijo, un comentario fijo, lo dejo en los comentarios. Ahí tú puedes conseguir los links para bajar los moldes a tu... para ti, los moldes para ti. Si tienes algún problema con los dos, con el Facebook y con el blog, me dejas saber y entonces yo trataré de enviártelo directamente a tu email. Simplemente si tienes problemas al bajarlo, porque a veces tú vas a una de las páginas y trata de bajarlo y no puedes, y después vas a la otra página y trata y no puedes. Recuerda que en Facebook me parece que tienes que aceptarme como amigo para poder bajar los moldes, creo yo, no estoy segura, pero si es así, pues es algo muy fácil. Así que continuamos adelante. Ahora vamos a hacer esta parte, que es la parte del frente, viene siendo el cover del frente. Mírenlo así, les voy a mostrar cómo hacer el diseño que está aquí y vamos a hacer todo esto, lo que es el tallo de la flor, el capullo, la flor abierta y las palabras estas. Aquí tenemos el diagrama de cómo hacer el proceso. Mírenlo ahí. Ahí está la flor. Cómo se hace todo el proceso. Y vamos a utilizar colores que ya tenemos aquí. Como pueden ver, hay un montón de colores que yo tengo aquí. Voy a comenzar por la parte de abajo, miren aquí, y voy a comenzar entonces haciendo lo que es la flor esta que está media cerada, miren ahí, y la voy a empezar haciendo del color violeta y lila. Voy a empezar con el color más fuerte, que es el color violeta, para comenzar el trabajo de la pequeña flor primeramente. Y luego seguiré haciendo lo que es el otro color, que viene siendo el lila clarito. ¿Ok?
vamos a sacar aquí un poco del hilo. Ya yo le dije que este hilo es categoría 4, que es el mejor para trabajar la malla de 7 mesh, de 7. Y este es hilo de tejer, hilo de crochet, porque el hilo que es para la malla plástica es muy costoso y trae poca cantidad, como le he dicho muchas veces. Voy a sacar el hilo por aquí, voy a sacar el cartoncito. Como le he dicho muchas veces, es muy costoso y pues no vale la pena gastar tanto dinero, porque verdaderamente vas a tener que usar mucho hilo. Y otro problema que tiene el hilo de la malla para usar en malla plástica es que se deshila mucho. Ese es otro problema que tiene ese hilo. Es muy caro y otro problema que se deshila mucho y trae muy poca cantidad para trabajar en trabajos muy grandes en la malla plástica. Así que ya tengo mi aguja ensartada. Mírenla aquí. Este es el hilo que vamos a usar. Es hilo violeta. Y lo que voy a hacer es lo que te dije de la flor. Y vamos a mirar la gráfica, que es lo primero que tenemos que hacer, porque todo esto es contando lo que hay que hacer aquí. Tenemos que contar todas esas líneas que ustedes ven ahí. Las líneas, se cuentan las líneas, miren. Lo que se cuenta aquí son las líneas. A veces la gente piensa que se cuentan los agujeros. No se cuentan los agujeros, se cuentan las líneas estas que están aquí. Estos son líneas, estos que están aquí son líneas. Voy a ponerlo un poquito más cerca para que ustedes lo puedan ver. No los quiero poner ciego tampoco. Estos son líneas, se cuentan vertical y horizontalmente. Así y así, aquí y abajo. ¿Ok? Entonces vamos a mirar la gráfica primeramente utilizando mi hilo de color violeta. Y voy a empezar... Voy a empezar en la línea 5. Es que voy a comenzar. Y voy a comenzar por el piquito este de acá. ¿Ven el piquito este de acá? Voy a empezar por aquí. En esta área. Por esta área voy a empezar. ¿Ves? Mirando en el piquito de la parte de abajo. Es que voy a comenzar. Voy a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver mejor. Voy a comenzar por aquí. Voy a contar de esta forma. 1, 2, 3, 4 y 5, llego al 5 y me voy a llevar por este piquito de aquí para saber en dónde tengo que ubicar lo que es la primera línea en la malla plástica. Tenemos que poner de esta posición. Recuerden que estos boquetitos tienen que quedar hacia la izquierda para que nos quede derecho y quede bonito. Así que eso es lo que voy a hacer ahora, que les estoy explicando un poquito para que ustedes puedan entender lo que voy a hacer. Y lo otro ya se lo expliqué. Se empieza en la línea 5 en este piquito de acá, en el piquito este de acá abajo, no en este, sino en este que está arriba. Y tengo que empezar 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero déjame verificar bien dónde es que voy a ubicar la pestañita. Ok, tenemos que empezar contando. Voy a contar mejor aquí. Se cuenta este que está aquí. 1, 1, 2, 3, 4 y este 5. Y en el 5 voy a hacer lo que es la primera puntada de esta puntada diagonal. La puntada básica, la que estamos haciendo, es la diagonal, la que se llama 10 stitch. Esa es la que estamos haciendo. Pero yo le digo diagonal porque hay que buscarle un nombre en español, obvio. Le buscamos un nombre en español y yo le puse diagonal porque eso es lo que parece, como si estuvieran haciendo líneas diagonales. Y hacemos tres. Tres para acá, de esta manera. Vamos a hacer tres. Espero que la luz se pueda enfocar bien y se pueda ver bien lo que estoy haciendo. Voy a poner la luz un poquito más para acá para que haya un poquito más de claridad en lo que estoy haciendo. Espero que la luz se pueda ver bien, porque a veces la luz cega a uno y uno no puede ver bien las cosas. Ok, seguimos por acá, que es lo que nos interesa. Ya tenemos tres de este hilo. Esto es como un estilo bordado.
como un estilo bordado, es lo que se está haciendo en la malla plástica. Esta malla plástica viene en diferentes tamaños. Yo siempre se lo he dicho que vienen en diferentes tamaños, si le interesan, y vienen también en flexibilidad. Esta es la flexible, la que estoy utilizando, pero viene una rígida que es más dura para cosas que necesitan más estabilidad. Pero como esto es un álbum, no necesita tanta estabilidad y por eso estoy usando esta. Vamos a entrar por aquí ahora. Porque todo esto se basa en contar. Hay que contar las líneas antes de hacer el trabajo mirando la gráfica. Siempre antes de comenzar, cerciórate que la gráfica tuya esté correcta antes de cortar la malla plástica para que así tu malla plástica no se dañe. Si no puedes cortarla a ojo, te recomiendo que utilices un marcador permanente, pero lo hagas en un molde separado, que sea un molde de color. Eso te va a ayudar muchísimo para tenerlo de referencia y lo puedes guardar para futuras cortes, futuros trabajos que quieras hacer. Simplemente le pones un label con el nombre de lo que es, foto álbum, y ya. Y así lo guardas en una bolsita de Ziploc, de esas plásticas que utilizan para echar comida o echar sándwich y otras cosas que tú quieras guardar en ella y que se sellan. O puedes usar una cajita donde puedas guardar todos los moldes de las mallas plásticas que estás realizando. Y así, cuando vayas a hacer tu trabajo, nuevamente ya lo tienes a la mano y no tienes que volver a cortar el molde. Entonces, vamos por acá arriba. Seguimos por acá arribita. Espero que no, que se pueda ver lo que estoy haciendo. Ok, recordar siempre que hay que pisar el hilito de la parte de atrás. Esto lo hacemos para que el hilo no se salga, porque este hilo no tiene nudo y por lo tanto se te puede salir en cualquier momento si uno no está fijando bien lo que está haciendo. Entonces seguimos mirando la gráfica. Después tengo que echar para adentro, pero voy a dejar un agujerito aquí. Miren, voy a entrar, debo dejar este agujerito aquí disponible para el otro y voy a entrar a este, al siguiente agujerito, dejando ese en el medio, porque ahí va a ir el color clarito, el color lila. Y después tengo que dejar dos líneas más. Aquí vamos a dejar dos líneas, esta una y dos, y voy a entrar en la tercera. En la tercera línea es que voy a entrar mi agujita con el hilo. Ahí vamos, ¿ve? Ahí va cogiendo forma la flor. Y luego tenemos que subir hacia arriba. Me doy de cuenta que tengo que bajar. Voy a subir. Yo hice uno ahí, pero tengo que bajar dos hacia abajo porque no hice las otras dos de abajo. Significa que tengo que hacer dos hacia abajo. Aquí tengo una y tengo que bajar hacia abajo en esta forma. Aquí abajo tengo que bajar aquí y hacer una aquí, y tengo que hacer otra más al lado, otra más al lado. Aquí vamos a hacer otra aquí, dos. Ahí tenemos que hacer dos. Ya se me quedó el hilo. Ahí tenemos que hacer dos, ¿ves? Dos. Y después de eso, que hicimos dos, tenemos que hacer dos para arriba. Ya tengo dos, tengo una que he hecha, dos aquí y dos para arriba. Tengo esta y tengo que hacer otra aquí para arriba. Creo que así es. Sí, dos para arriba. Tengo que hacer dos para arriba de esta forma. Ahí está. Eso es lo que tengo que hacer, dos para arriba. Miren, eso es lo que estoy haciendo, dos para arriba. Y después que tengo esas dos, tengo que hacer otra más para arriba, pero voy a hacer tres. Ahora voy a jalar para acá. Déjame ver si lo estoy haciendo bien o hice algo mal aquí. Espérate, estoy mirando que hice un pequeño error. Vamos a corregir ese error porque veo que tengo tres ahí y no puede haber tres. Así que tengo un pequeño error. Vamos a corregir ese error. Cuando te pase esto, simplemente retrocede. No
pasa nada, solamente vamos a retroceder porque se cometió un error y hay que corregir ese error. Tengo que tener dos acá abajo, una acá arriba. Vamos a sacar esto. Esa es la forma cuando a veces, obvio que nos podemos equivocar varias veces, pues eso es normal. Eso no te tienes que sentir mal si te equivocas. Puede pasar, ya que esto es un trabajo que a veces uno tiene que contar y estar pendiente de del proceso que está haciendo. Y lo estoy haciendo por primera vez. Esto ya no lo he hecho nunca. Es la primera vez que lo estoy haciendo aquí en cámara para ustedes, explicándolo. Pero sí lo he hecho. He hecho diseños, diferentes diseños en diferentes mallas plásticas anteriormente. Y ya sé cómo es el proceso. Pero esta es la primera vez que estoy haciéndolo con ustedes para regalarlo. Lo quiero para el Día de las Madres para regalarlo. Y es la primera vez que estoy entonces haciendo el proceso. ¿Ok? Quiere decir que yo tenía que ir acá abajo, primeramente, y tengo que hacer dos. Vamos a ver si voy en la línea correcta. Si no voy en la línea correcta, quiere decir que me equivoqué. Estoy mirando en qué línea debo entrar. Yo subí aquí, esta línea de aquí del medio, hay que dejarla en blanco, pero es la misma línea que yo tengo que seguir. Parece que aquí yo cometí un error. Yo tenía que hacerla acá arribita. ¿Ve? Aquí arribita junto a la otra. Y yo la subí muy arriba. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a retirar el hilo. Vamos a retirar el hilo para corregir mi pequeño error. Para que me quede perfecto. Si... en mi video hay diferentes tutoriales que he hecho y he subido al canal. Si te interesa, puedes pasarlo y verlos. Si te interesa alguna cosa en específico, pues puedes buscar en mi canal a ver si lo encuentras. Puedes conseguir cosas para baby shower, muy bueno. También tengo otras cosas más que puedes utilizar. Tengo maraquita, tengo coche. Cariolas, coche de bebé, maraquitas, eso es para baby shower, lo puedes utilizar perfectamente, o para la bienvenida del baby también lo puedes usar, que es algo muy muy bonito cuando vienen a visitarte y le puedes dar un obsequio. Recuerda que son souvenirs, que no son para darlo a los baby, simplemente son recuerdos. Eso es importante que lo recuerden, porque muchas personas piensan que estos artículos se le pueden dar a los babies. Obvio que no, porque los babies se pueden atragantar con ellos, y ese no es el objetivo de nosotros, sino es para un recuerdo solamente. También puedes encontrar videos de muñequitas que estoy haciendo, es teacher para el paper toilet, para el papel de baño, un cover de muñequitas. Y ya tengo la primera muñequita que subí el tutorial. Más adelante subiré la segunda muñequita del mismo concepto. Es para el papel de toilet, una decoración muy bonita para poner en el baño. Puedes regalarla para el Día de las Madres también. Queda muy perfecto. Tenemos que dejar tres líneas abiertas. Te estoy volviendo a repetir porque el primero que yo hice, pues me quedó mal, lo hice erróneo y me quedó fuera de lugar. Por eso estoy volviéndolo a repetir. Ya aquí el hilo se me ha engredado porque entré por donde no era. Vamos a bajar este hilo un poquito más, ya que lo subí muy arriba y tiene que ir un poquito más abajo. Ahora sí salí. Tenía que ir a este lado. Y veo que me subí mucho. A ese lado, a este lado. Aquí que tengo que entrar yo. Y creo que me subí demasiado. Ahorita me subí demasiado y me olvidé de poner el hilo correctamente en esta área. Por eso ustedes están viendo que lo retiré y lo volví a hacer.
sencillo y fácil. No hay ningún problema aquí, simplemente hay que corregir. 1, 2, 3 y 4. Tengo que dejar tres espacios, que es el otro hilo donde va a ir. Retrocedí porque tenía un pequeño error. Lo había hecho erróneo. Me había subido más arriba de lo normal que decía la gráfica y tuve que corregirlo. Dejé tres espacios, como dice, y ahora voy a poner 1, 2. Aquí voy a volver a entrar mi aguja por este lado. Y entramos por aquí, miren. ¿Yeah? Miren, les voy a enseñar la gráfica para que ustedes la puedan ver que fue lo que yo hice. Cometí un error y me subí muy arriba en esta parte. Déjame ver si se lo puedo enseñar con la aguja porque el dedo cubre mucho y el diagrama es muy chiquito. Me subí mucho aquí en esta área que están viendo ustedes. Me equivoqué y me subí muy alto y por lo tanto tuve que deshacerlo y volver a hacerlo porque era un poquito más bajito. Tenía que contar 1, 2 y 3 y yo me fui al cuarto y tuve que resolver. Por eso ustedes vieron que lo volví a deshacer y lo volví a comenzar. Es fácil. Si te equivocas, simplemente vuelves y lo corriges. No pasa nada. Así que continuamos por aquí haciendo nuestra florcita. Tengo que hacer uno para arriba. Aquí estoy. Voy a hacer uno para arriba, pero me voy a ir por esta parte. Tengo que quedar que me quede en diagonal, por lo tanto subo aquí. En este lado. Y bajo hacia abajo. Ahora está quedando mejor. ¿Ves? Ahora está quedando mejor. Quisiera poner algo aquí que no fuera un color un poco más claro para que... Déjame ver si sacando eso ustedes lo pueden ver porque como la malla es transparente, a veces no se ve muy bien lo que uno está queriendo hacer y mostrándole. Después que estoy ahí en uno, tengo que dejar dos espacios y hacer el otro. Aquí significa que voy a dejar aquí en espacio uno y dos y hago aquí en el tercero. Dejando dos espacios disponibles para poner el otro color más suave. Ahí voy. Espero que lo puedan ver. Y entonces después dejo otro espacio y hago otro. Voy a dejar este espacio en blanco y voy a este lado. Este espacio, ese espacio lo dejo en blanco, ese que está ahí. Y voy a este. Y entro aquí. Ahí. Ahí voy a entrar. Voy en ese lado, ya entré ahí. Ahora tengo que subir hacia arriba del otro que tenía al principio. Tengo que hacer otro acá. Aquí voy a hacer otro. No importa si el hilo lo cruzo de esa forma, eso no tiene nada que ver porque después va a quedar cubierto con el otro hilo. Ahí tengo dos. Bien, espero que lo puedan ver. No voy a pegarlo mucho a la cámara para que ustedes lo puedan ver mejor. Y entonces aquí me dice que haga otro hacia arriba. Estoy aquí y tengo que hacer otro hacia arriba de esta manera. Así que voy a entrar por este agujero. Se me salió la aguja. Vamos a saltar la aguja nuevamente. Aquí lo estoy explicando paso por paso. Si ya tú sabes este... forma de hacerlo, pues no tienes que ver este video, simplemente eso te lo salta y lo haces tú misma, porque esto es simplemente explicando para las personas que son principiantes, que están empezando por primera vez a trabajar la malla plástica. Recuerden que este paso es un poquito más avanzado y entonces yo te recomiendo, si estás empezando por primera vez, que hagas cosas sencillas con la puntada básica a lo que te vas adaptando a trabajar en la malla plástica. No te recomiendo que te tires a hacer algo muy elaborado como esto, porque esto es muy elaborado, porque entonces te vas a confundir. Te recomiendo que hagas algo sencillo. Yo tengo un video donde hago una caja sencillita, muy simple y básica, que tú la puedes practicar y la puedes hacer haciendo una cajita primero, que es lo básico con la puntada básica, y así te vas... vas aprendiendo a hacer lo que es la puntada, porque este es más avanzado. Seguimos entonces, después que tenemos tres,
Tenemos que en el segundo yo dejé el espacio, no, en el segundo no dejé el espacio. Después de este, yo tenía que dejar uno y un espacio. Ok. En aquí. Este es el primero. En el segundo tenía que dar un espacio por aquí. A esto me refiero. Pongo uno aquí. Y dejo este espacio libre. Este espacio lo dejo libre. Para que ponga el otro hilo. Y arriba me dice que ya tengo que hacer lo mismo. La parte de arriba. Voy a dejar ese espacio y voy a poner el hilo. A ver si es verdad que se pone en el mismo sitio. No. En el tercer la línea, ¿ok? Esa fue la primera. En la primera. Vamos a salir de este porque lo hice en la última y es en la primera. Ok, no es aquí. Es en la, en esta. En esta. En esta de abajo que yo tengo que hacer el paso. Ahí está. En esta no se hace nada, ahora subo al otro y hago otro espacio en este último de arriba. Ok, ahí vamos. Ahí vamos, paso a paso. Miren aquí, ya está cogiendo forma. Entonces, ya hice dos, entonces voy a hacer el último aquí encima. Aquí hacemos la última línea del color lila fuerte. Ahí llegué. ¿Ves? Dejo el hilo ese ahí puesto y voy a coger entonces hilo suave de la banda este que está acá atrás, que es bien suavecito. Aquí está el hilo suave. Este es lila suavecito, donde puse las tijeras. Ok. Vamos a cortar un pedacito de este. Este es el lila clarito que voy a usar ahora. Ya usé el violeta oscuro y ahora voy a usar el clarito. Y vamos a comenzar a hacer la flor, que es lo que estamos haciendo, es como un capullito trancado. Vamos a dar un poco la cámara para acá. Y seguimos en este lado, seguimos en lo mismo, como pueden ver, estoy en la misma flor. Y vamos a seguir por aquí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar en la parte de abajo. Aquí. Este hilo lo voy a trepar por acá, por acá, por acá, para que no me moleste. Voy a empezar por aquí adentro con mi hilo, recordando siempre de pisar un pedacito para que no se te salga. Y voy a hacer tres diagonales. Una, dos y tres. Tres diagonales. Ahí está. ¿Ves? Ya hice las tres diagonales. Continuamos mirando la gráfica. Voy a subir hacia arriba y voy a coger el espacio que dejé. Está molestando. El espacio que dejé disponible. Mírenlo aquí. Este es el espacio que yo dejé disponible. Voy a entrar por ahí. Hacia abajo. Después cojo los otros dos espacios que dejé disponible también. Y entro por aquí. Y entro por acá. ¿Ve? Sencillito. Ahí está. Vuelvo, miro la gráfica nuevamente. Porque todo es mirar la gráfica. Aquí tengo que hacer 1, 2, 3. En la parte de arriba voy a hacer 3. Aquí en esta área voy a hacer 3. 1, 2 y 3. Ahí están los 3. Ya hice los 3. ¿Ves? Miramos nuevamente la gráfica. Disculpen que repita mucho, pero eso es lo que hay que hacer. Voy a hacer 1 y después 2. 1 aquí en el lado que yo hice, que dejé disponible. Y dos al lado. Cuando ya tú pones la base, la primera base, ya más un poco más fácil de realizar el otro proceso. Ya, hasta ahí llegué. Después de eso voy a subir arriba y voy a hacer dos en el espacio este.
Voy a subir aquí, pues el 1 y 2. ¿Ves? Vamos a hacer 2. Ahí. Después de eso, que ya tenemos esos 2, voy a hacer 1 hacia arriba, que es en el área donde está esos 2 puestos. Y hasta aquí hemos terminado lo que es la parte de la flor. Ya tengo esa parte de la flor. Ahora lo que voy a hacer es que voy a perder el hilo por la parte de atrás, para que así el hilo, cuando lo corte, pues no se me salga. Vamos a sacar este, vamos a jalar este primero, y voy a perder este hilo por la parte de atrás, como ya ustedes saben cómo se pierde el hilo por dentro de lo que es la malla plástica. Así me gusta darle 2 veces para estar más segura de que quedó bien fijo antes de cortarlo. Y cortamos aquí. Ok, ahora voy a hacer lo mismo con el otro hilo para retirarlo. Este, porque vamos a utilizar el color continuación, es el color verde, para hacer lo que es el tallo de la hoja. Ok, vamos a cortar este, porque este ya no lo vamos a usar por el momento. Vamos a perderlo por aquí. Le doy 2 veces porque yo quiero estar segura de que el hilo quedó bien sujeto y no se va a salir, porque esto es una parte muy pequeña. Lo que estamos haciendo no es, no abarca mucho, sino es un poquito. Quitamos el hilo nuevamente, y entonces este hilo se me quedó aquí, pero yo lo voy a pisar más adelante. Ahí está lo que es el capullo de la flor, o una flor que está recién como comenzando a abrir. Entonces vamos a utilizar el verde clarito primeramente, y luego vamos a usar el oscuro. El clarito es este. Perdón. Aquí en este sitio, pues, ha pegado fuerte la influenza, y mucha gente, pues, se han enfermado. Y lamentablemente, muchos han perdido la vida en esta área donde yo vivo. Van varios niños que han muerto, lamentablemente, por esta condición, porque esta influencia ha dado más fuerte en este año que el otro año anterior. Así que hay que cuidar a los niños y no dejar descuidado, porque está dando fuerte a los niños. Ya mi sobrinita le dio, estuvo 3 días en el hospital, gracias a Dios ya está mucho mejor, y fue algo muy fuerte porque solo tiene 4 añitos. Así que hay que estar pendiente de los niños. Vamos a enfocarnos en esto. Ya me estoy saliendo del tema. Ustedes no quieren estar escuchando eso, sino es más bien la clase del día de hoy, o el tutorial que estoy haciendo. Recuerden que esto es un fotoálbum que estamos haciendo. Y vamos a continuar por aquí. Vamos a poner el colorcito verde claro. Aquí vamos a comenzar aquí a poner el verde clarito. Recuerden siempre pisar el hilito en la parte de atrás. Eso para que no se te salga el hilo. Recuerde que a este hilo no se le puede hacer nudo, porque no estamos cosiendo, sino estamos bordando. Esto es bordar. Esto es bordar. Y por eso se me hace, esta parte se me hace un poco fácil, porque cuando era pequeñita, pues, yo iba y tomaba clases de bordado en el lugar donde yo iba. Mis padres me llevaban, y aprendí entonces a tomar clases de bordado. Ya me subí muy arriba. Voy a bajar aquí. El hilo se me fue por otro lado. Ok, ahora. Pues cuando era pequeña, pues tomaba clases de bordado, aunque fueron unos poquitos días, no fueron mucho, o una semana, no me acuerdo, yo era muy pequeña. Tenía como 7 u 8 años, es lo que puedo recordar. Y entonces mis padres me llevaban a tomar clases de bordado, y a mí me encantaba. Era como una manualidad que le enseñaban a los niños pequeños para que se entretuvieran. Y pero eso hace tiempo. Yo pensé que ya se me había olvidado, y claro que no, no se me olvidó.
Yo lo hacía entera, no lo hacía en malla plástica. Ok, ya tenemos esa base. Miren, ahí está la base. Pueden ver qué linda está quedando la flor. Esa es la base de lo primero que vamos a hacer. Y ahora voy a soltar este hilo. No lo voy a cortar, simplemente lo voy a sacar de la aguja y voy a coger del hilo del verde fuerte. Vamos a coger un pedazo del hilo este verde fuerte, que es lo que vamos a hacer aquí. A coger un pedazo de él. Y vamos a ensartar la aguja y vamos a seguir aquí el trabajo que estamos realizando. Esta es la forma en que yo ensarto las agujas. Tú puedes utilizar un ensartador o puedes utilizar otro método que se te haga más fácil para ensartar la aguja. Seguimos mirando la gráfica y ahora voy a poner alrededor de este. Ok, espérate, déjame poner este hilo por acá porque así no me molesta. Voy a empezar por acá abajo a poner el color verde fuerte. Ya lo jalé demasiado, recuerden que hay que sujetarlo en la parte de atrás. Aquí en la parte de atrás tú tienes que sujetar un pedacito para que no se te salga. Vamos a jalar un poquito más acá y este hilo está molestándome. Y voy a empezar por aquí abajo, ahí, y subo por aquí. Ya hice ese. Deja un poco más el hilo porque siento que no lo estoy pisando bien. Seguimos por aquí, bajando hacia abajo. Sigo por acá. Estoy haciendo casi lo mismo, pero en este subo un poquito más para arriba. Ahí. Ahora cojo para el otro lado. Aquí. Puedo hacerlo de este lado o del otro lado. Ahí. ¿Ves? Y así va cogiendo la forma, la flor y el tallo de la flor y las hojitas. Como yo le enseñé anteriormente, es lo mismo. Es el mismo proceso. Es lo mismo, no cambia nada. Simplemente es el mismo proceso de lo que estamos haciendo aquí. ¿Ves? ¿Ves que es lo mismo? Miren, ahí se ven los dos colores y es el mismo proceso. Ahora tengo que tirarla hacia el otro lado. Por lo tanto, aquí voy a cortar porque quiero comenzar el limpio en el otro lado. Voy a cortar estas dos hilos verde, perdiéndolo por acá dentro de la flor. De esta manera. Porque tengo que comenzar en el otro lado. Corto aquí y voy a hacer lo mismo con el verde clarito. Lo voy a perder porque ya esta parte está hecha y queremos hacer la otra y no quiero que pasar hacia el otro lado y entonces cuando ponga el hilo blanco se note. No me gusta porque estoy utilizando un color blanco y este es más oscuro y por lo tanto puede ser que se vea cuando esté poniendo el hilo blanco a lo que es la base. Vamos a perder por aquí. Ok, aquí perdemos esta área. Cortamos nuestro hilito y entonces voy a empezar ahora en el otro lado, mirando la gráfica, obvio, siempre, y voy a contar uno y subo para el otro lado, pero lo voy a hacer con el hilo oscuro, con el verde oscuro, no con el clarito. El clarito lo usamos más luego. Miren, a esto me refiero yo, que es lo que estamos haciendo. Aquí estoy en este lado. Entonces, ya hicimos esta parte. Ustedes se acuerdan que hicimos esta parte. Ahora voy a comenzar a hacer esta parte, que es el tallo con las hojas de la flor. Entonces vamos a contar, vamos a dejar uno por el medio y vamos a pasar al otro lado. Me refiero aquí, ya estoy aquí. Ahí. Si te queda un pedacito así como tú lo sientes, le puedes pegar un poquito de pega caliente o pega normal de esa de para tela y vas a ver que no vas a tener ningún problema para que no se te salga. Entonces voy a ir aquí, voy a dejar este espacio, esa línea la voy a dejar espacio y voy a entrar en esta. Me entré muy rápido, ¿viste eso? A veces me entro muy rápido
y tengo que recordar que tengo que pesar el hilo atrás y no irme muy rápido porque se me sale. Ok, voy a entrar aquí de esta manera y dejé este espacio, como le dije, este espacio hay que dejarlo. Entonces, seguimos mirando la gráfica. Disculpen que ya moví la cámara. Seguimos mirando la gráfica. Y entonces voy a dejar 1, 2 y en el tercero pongo el hilo. 1, 2 y en el tercero. Pues aquí dejo 1, 2 y entro en el tercero. Voy a pisar el hilo por detrás para que no se me salga. Ahí empecé en el tercero. ¿Ves? Miramos otra vez nuevamente la gráfica. Todo esto es mirar gráfica. Y voy a bajar hacia abajo 2. 2 hacia abajo. La misma línea, pero hacia abajo. Aquí. Voy a hacer 2. 1. 2. Ahí están los 2. Ya baja y hacia abajo, ¿ves? Seguimos por aquí. Después que hice esos 2, voy a subir hacia arriba y voy a hacer 2 más hacia arriba. Voy a subir hacia arriba y aquí voy a hacer 1 y otro al lado. Vamos a ver si es verdad que es otro al lado. Sí, otro al lado. Y hacemos este al lado. Ahí está. ¿Ya ven? No va quedando la flor. Después que hice eso al lado, voy a subir hacia arriba y voy a hacer 2 hacia la izquierda. Voy a hacer 2 hacia la izquierda. Voy a dejar 1 espacio de arriba disponible y voy a hacer 2 aquí. Voy a dejar este espacio. Ese espacio lo voy a dejar y voy a hacer 2 acá. 1 y 2. Dejando este espacio disponible aquí, que va a ir el color más claro. Ya hice esos 2. Ahora voy a subir 2 más para arriba. 2 más para arriba, aquí arriba. Voy a hacer por aquí, espérate. Ahí, 1 y 2. 2 para arriba. Ahí está. Ustedes dijeron, mira esa cosa tan rara. Sí, se ve raro, pero después al final se va a ver bonito. Ok, hice 2. Estoy mirando en donde 1, 2, 3. Ok. Después de esos 2, te voy a contar, voy a dejar 1, 2, 3 espacios y hago 1. Ok, aquí voy a dejar un espacio, 2 espacios, 3 espacios y en el cuarto voy a poner el hilo. Aquí en el cuarto. Ahí está. En el cuarto, como dije. Después voy a subir hacia arriba y voy a hacer 3. Dejando el de arriba. Este de arriba lo dejo y voy a coger. Este no lo voy a hacer. Voy a hacer este. 1. 2. Y 3. Ahí está. Ahí hice los otros 3. Que era la parte de arriba que tenía que hacer. Después de ahí, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar así y voy a coger el hilo verde claro. El pedacito que tenía por aquí. Míralo aquí. Vamos con el verde claro ahora. Este es el verde claro. Y vamos a utilizar el verde claro en este proceso sin cortar el otro. El otro no voy a cortarlo, el otro lo voy a subir hacia arriba para que no me moleste. Y voy a empezar entonces con el color clarito, que voy a empezar abajo. Voy a empezar por acá, acá abajo. Aquí abajo voy a empezarlo. Aguanto el pedacito de hilo. Ahí. Voy a empezar por aquí. Voy a hacer uno así. No sé por qué lo hicieron así, pero lo hicieron así.
Voy a hacer uno aquí. A ver si es verdad que voy correcto. Quiero asegurarme que voy en lo correcto. Creo que no, que estoy mal. Es aquí, me equivoqué de sitio. Es aquí que tengo que entrar. Aguantamos el hilo en la parte de atrás, como siempre. Siempre aguantamos el hilo en la parte de atrás. Y voy a entrar por aquí. Y voy a entrar por acá. De esta manera. Ya tengo dos. Después de esos dos, tengo que virar hacia la derecha. Y voy a hacer uno aquí. Ah, disculpen, el teléfono está sonando. Continuamos entonces haciendo el proceso que estábamos haciendo de la el tallo y las hojas de la florcita. 1, 2, 3 tengo que hacer. Aquí. Tengo que hacer. Uno. Dos y tres y tres, ahí tenemos tres. ¿Ves? Seguimos mirando por acá. Está perfecto, voy perfecto. Entonces tengo que bajar abajo y tengo que hacer dos. Tengo que bajar abajo a esta área. Tengo que hacer uno aquí y el otro va a este lado. No me subí este hilo que está molestándome. Aquí. Hacemos uno ahí y dice eso y tengo que hacer uno acá abajo. También. Uno ahí abajo. Ahora me doy cuenta que el hilo se me atorró. Mire lo que pasó aquí. No me había dado cuenta. A ver si puedo corregir esto. Ok, es fácil, mira. Se me atoró el hilo y no me di cuenta que se había atorado en la puntita de acá del corazoncito. A ver si puedo modificar esto. Jalándolo un poquito. Ok, ahí está. Entonces jalo por aquí. Este, a ver si puedo jalarlo también. Porque se me enredó y no sé por qué se me enredó de esa manera tan fea. A ver si puedo corregir este. Son cosas que pasan a veces. Y el hilo se me enredó aquí en la parte de atrás. Puedo dejarlo así, seguir pisándolo. Que es lo que voy a hacer, porque lamentablemente se me enredó. Ok, mira, lo tuve que retirar. Voy a sacarlo para arreglar ese pequeño problemita de aquí del hilo, porque me quedó feo y no me gusta. No me gusta que me quede ese bollo tan exagerado ahí, que se va a ver feo luego cuando haga el cuando una con la otra pieza. A ver si puedo sacar este aquí y corregir el pequeño error que yo cometí al ponerlo. A ver si. Ok, ya está corregido. Ya pueden ver que ya lo corregí. No me di cuenta que se había pillado en la puntita de abajo del corazón. Y por eso me estaba quedando un poquito feo. Volvemos a arreglar el asunto nuevamente. Ahí estoy. Vamos a volver a repetir esta parte. Si eres avanzada, pues te recomiendo que no veas este video. Si no, puedes correrlo también. Queda tu opción. Ok. Seguimos por aquí. Que dije que tenía que hacer. Ok, tengo que hacer uno en la puntita y dos. Ok.
vamos a hacer el de aquí, de esta parte. Vamos a subir esto para acá para que no me moleste. Esta parte volvemos a repetirlo. Ahí está. Tenemos que hacer uno acá abajo también. Y tenemos que hacer uno acá al lado. Ahí está todo el proceso. ¿Ves? Ahora seguimos por el otro lado. Después de corregir eso, subo para arriba y hago dos para el otro lado. Subo para arriba. Subo para acá arriba. Ahí está. Y hacemos otro aquí, porque ya el otro está puesto. El otro ya está puesto y solamente tenemos que poner uno. ¿Ves? Ahí vamos. En la secuencia esta. Estamos en la misma línea, subimos para arriba, hacemos otro y otro al lado. Hacemos este de aquí. Vamos a hacerlo por acá primero. Voy a hacer uno aquí. Y hacemos otro aquí. A este lado. ¿Ve? Ahí está quedando la hoja. Miren. Está quedando la hoja. Hay un espacio abajo que no sé qué fue lo que yo dije. Ahí. Porque estoy mirando que hay un espacito abajo. O es que queda así. No. Queda así. Es así. Está bien. No hay ningún problema. Y eso queda así. Después de ahí. Que ya tengo esa parte, tengo dos arriba, tengo que hacer uno arriba, tengo que hacer uno acá arriba, uno acá arriba, ahí vamos, así va quedando la hoja de la flor. Después que tengo que hacer tres al lado de este, tengo que hacer tres aquí, uno. Dos y tres, hacemos tres, ahí está, tres. Después de esos tres, que hay uno al lado, no, estoy en la parte de arriba, ahora tengo que subir a hacer dos al lado de este, dos al lado de este, vamos a hacerlo así, uno y dos. Ahí está. Hacemos dos. Después hicimos esos dos. Tenemos que hacer uno, dos, tres en el centro. Ahora como vamos a coger esta área que dejamos abierta. Vamos a hacer uno. Dos. Y tres. Ya cubrimos esa área de la parte de adentro. Tenemos tres. Después de esos tres, habían dos al lado y después hicimos dos al frente y tres adentro, exactamente. Tengo que subir hacia arriba y voy a hacer uno y uno. Subimos acá arriba y hacemos uno aquí y uno acá. A este lado. Ahí va. Uno, uno a cada lado. Y hacemos tres arriba. Aquí vamos a hacer tres. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Hice tres en la parte de arriba. A ver si lo hice bien. Sí, así mismo es. Tres. Ya tenemos tres en esa parte. Ya tenemos esa parte. Ahora voy a coger el hilo oscuro. Este hilo oscuro. Y vamos a olvidarnos del clarito. Vamos a utilizar ahora el color oscuro. Este video se va a hacer kilométrico, pero solamente voy a explicar esta área de la flor y lo demás lo voy a explicar más adelante.
Lo voy a hacer fuera de cámara, lo que es las otras flores. Estas flores acá lo voy a hacer fuera de cámara, porque si no el video va a ser kilométrico. Y solamente le voy a explicar lo que es la parte de las letras, nada más. Porque si no se va a hacer enorme, enorme de largo. Ok, después de aquí que teníamos estos dos de aquí. Tenemos que hacer dos. Aquí tenemos estos dos, están hechos. Entonces voy a tirar hacia el otro lado y voy a hacer uno. En la misma línea esa donde tenemos dos. Aquí. Aquí en esta línea que tenemos dos, voy a hacer uno, dos, con el color claro. Más bien con el color oscuro. Estoy usando el oscuro. Tengo que dejar un espacio. Creo que el espacio era para ese y ese está puesto ya. Espérate. Estoy en la parte de abajo que tiene dos. Ok, tengo que dejar un espacio, sí. Estoy en la parte de aquí. En esta parte tengo que dejar este espacio y tengo que hacer aquí. Ahí es que tengo que hacer el color oscuro. Déjame jalar el clarito para el otro lado. Ahí está el oscuro, ¿ves? Tengo que dejar ese espacio porque ahí va a ir el otro color clarito. Ok, estoy mirando bien que esté haciendo la cosa correcta. Todo esto es observar para que el trabajo te quede bien. Ok, yo hice ese ahí, este clarito, y el otro va siendo oscuro porque estoy bregando con el oscuro. Tengo que bajar tres hacia abajo. Así que tengo que bajar aquí. Vamos a hacer esto. Uno. Dos. Dos. Y tres. Hacia abajo. Ahí están los tres. Los tres de la parte de abajo del color oscuro. Y luego entonces voy a subir hacia arriba y voy a hacer uno más hacia arriba en esta área. Aquí arriba tengo que hacer uno más. Ahí está. Voy a sacar el hilo este que se me enredó en la parte de atrás. Ok. Después que tengo esa ahí que se hizo... 1, 2, 3. Tengo que subir hacia arriba. Ok, voy a soltar el hilo este y voy a coger el hilo claro. Este clarito es el que voy a coger ahora para seguir la secuencia de la flor. Todo es seguir la secuencia de la flor. Ya le expliqué este pedacito, como pueden ver. Espero que se haya enfocado bien. Miren cómo va quedando. Voy a hacer el otro proceso afuera de cámara porque el video se va a hacer bien largo y nadie le gusta ver videos muy largos, así que creo que lo voy a tener que partir en dos pedazos, en dos partes. Pero esta es la idea de cómo se hace el bordado. Simplemente es utilizando los colores correspondientes y mirando la gráfica. Miramos la gráfica, contamos y miramos acá. Si te equivocas, simplemente lo sacas, lo retiras y vuelves a comenzar. No hay ningún problema, porque eso es lo bueno de aquí en la malla, que lo puedes retirar y no se te va a dañar la malla plástica, no se te va a dañar cada vez que tú lo retires. Eso es lo bueno, así que no te preocupes, hazlo con calma y vas a ver que te va a salir. Continuamos.